otro día. Ese día como estábamos de borracha. Sobre todo Susana. Sí, ella fue la última que salió. ¿Quién sabe qué se quedaría haciendo? ¿Con quién se habrá quedado? ¡Empuje! ¿Qué le pasó? Ay, no, niña, yo creo que estoy enferma. ¿Qué tiene? Es que me han salido unas verrugas en mi parte íntima. ¿Y desde cuándo? Eso tan raro. Después de la fiesta, un tiempo después de eso, no sé. Sí, yo le dije que no se quedara con ese man. Ay, no, pero yo qué iba a saber. Eso le pasa por no protegerse. Ay, pero es que ni siquiera sé qué tengo. Vamos bueno, al médico. Tenemos que ir al médico. Ay, pero es que a mí me da miedo. Nosotros la acompañamos. Y es que apenas es algo malo. Bueno, por eso tenemos que ir, para saber. Es que me da miedo. No importa. Nosotras estuvimos en una fiesta y en esa fiesta yo me encontraba con un hombre, pero realmente no me acuerdo muy bien de qué fue lo que pasó. Yo sí que recuerdo que... Déjame hablar. Sí, claro. Yo sí me acuerdo que un hombre me dijo pues que fuéramos a una habitación, pero estaba tan tragueada que no me acuerdo pues sí me fui con él. Bueno, el caso es que últimamente me han salido unas verrugas y me tiene muy preocupada eso, por eso vengo acá. Creo que tienes ITS, te voy a mandar la prueba, pero tranquilízate. Todavía no sabemos si tienes ITS, pero cuídate, aséate bien. Y ya dentro de 15 días puede mandar o vienes tú por los exámenes. Buenos días, doctora. Buenos días, Susana. Susana, acá tengo los exámenes. ¿Cómo me fue? Susana, lo lamento decirte, pero todo salió positivo. Y, o sea, que tienes una enfermedad de transmisión sexual. Ay, no, doctora, no me diga eso. ¿Yo qué voy a hacer? Sí, Susana, recuerda que acá no se acaba tu vida. Recuerda que cuando quieras tener relaciones sexuales, usa protección, ya sabes que todo tiene que ser con protección. Y acá te dejo mi número en el celular para que me llames y empecemos a hacer los tratamientos. Mira. Muchas gracias, doctora. De nada, Susana. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijeron? Tengo una enfermedad de transmisión. ¿Y usted cómo se lo va a decir a su novio? A su mamá. No sé. Usted no se puede morir de eso. No. Necesito tratamiento. Pues si a mí me dijeran, pues a mí me tocaría decir eso. Pues lo diría con mucha discreción, con mucho miedo. Y ya y uno le cuenta a la familia y ya los procesos. Yo a mis papás les diría, a mis papás y a mi novio les diría con mucho respeto, con responsabilidad, con una seriedad, porque es un tema muy serio para tratarlo de cualquier forma. Si un amigo mío tuviera ese mismo diagnóstico, yo le diría que se cuide mucho y que pronto se mejore y que se cuide. Si yo tuviera un amigo o una amiga en esa situación, le diría que cuente conmigo, que cuente con mi apoyo, pase lo que pase. Se tiene que seguir un tratamiento y saberlo llevar, protegerse cuando no tenga relaciones. Una noticia como esas, yo la asumiría como, pues, como una gran responsabilidad, porque ya no, las cosas ya no van a ser como antes. Si yo tuviera un amigo que tuviera eso, pues yo le diría que se protegiera, que si quiere tanto una persona con la que va a tener relaciones, pues que le diga, que confíe en ella, porque si no, pues eso va a ser muy duro para los dos.
en los casos de daño, porque hay una irresponsabilidad sobre una relación sexual o por, se dejan llevar por el momento. Si uno, por ejemplo, le gusta a un niño y usted quiere tener, pues usted quiere bludinear con el niño y todo eso, y usted está borracho, pues ya se deja llevar. Y el hombre, y hay hombres que son, pues, que no, uno les tiene confianza.